Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Estamos en estas magníficas instalaciones de mi amigo Eduardo García Tienza, que nos conocemos hace muchos años y que cada día se implica más en este club. Y estamos aquí para la presentación de Joao Paulo, que es una nueva adquisición de este Jerez Deportivo, ilusionante esta plantilla que esperemos colocarla donde todos queremos y donde todos deseamos. Para hablar de las características de Joao, a quien yo le doy la bienvenida y le deseo los éxitos más grandes deportivos de él, que serán nuestros éxitos, y pues voy a pasaros con Juan Carlos, que va a hablar de las características personales y deportivas del jugador. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos por venir, gracias por vuestra asistencia. Como bien dice el presi, estamos en la presentación de Joao, un futbolista que desde que se abrió el mercado nosotros es una apuesta importante para nuestro club, para nuestro primer equipo. Un jugador que viene procedente del Ciudad de Lucena, donde ha disputado más de 3.000 minutos la temporada anterior en el Club Deportivo Barcasín. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que ir por él y estar en nuestro club. Futbolista que puede jugar de 6, de 8, con unas capacidades físicas muy altas, un jugador que puede llegar de área a área, área propia y área y el rival. Y bueno, un jugador que para nosotros es fundamental en nuestro estilo de juego y el cual le damos la bienvenida, deseo muchísima suerte. Y sobre todo agradecemos su predisposición por venir aquí, por hacernos fácil las negociaciones, que llegamos a un acuerdo en prácticamente en nada de tiempo. Y bueno, desearle muchísima suerte y bienvenida a nuestro club. Bueno, quería darle las gracias nuevamente a Eduardo por recibirnos en su casa. Gracias, Eduardo. Y darle la bienvenida a Joao. Bienvenido a este club, a ti esto es como una casa, una familia, y cuando surja cualquier cosa, aquí me tienes personalmente e institucionalmente. Muchas gracias. Vale, Joao, si quieres un poco comentar cómo han sido las negociaciones y demás, y qué es lo que más te ha motivado el proyecto de Jerez para firmar, y ya la pregunta como más de caballero. Buenas tardes, dado las gracias al presidente, a toda la directiva y por supuesto al entrenador por creer en mi fútbol, por creer en mi calidad. Es muy ilusionado, con mucha ganas de que empiece ya. Para decir que el club tiene una ambición de crecer como un club, como una entidad, y yo igual, yo quiero crecer y eso que he visto que tenemos en común. Otra vez, dar las gracias por la oportunidad y nada más. La negociación ha sido rápida. Entiendo que cuando te llama el club casi que no te lo piensas, ¿no? La verdad que sí. Viendo como el club, un gran club como Jerez y con la afición que tiene, que es increíble, no he tardado nada. Te has definido un poco, Juan Carlos, como futbolista, pero cuéntanos tú también cómo te desenvuelves en el campo. Dices, puedes jugar tanto de 6 como de 8, ¿dónde estás más cómodo en el campo? Yo la verdad que sí, que puedo jugar tanto de 6 como de 8, tengo esa virtud que me adapto a la consecuencia de juego, al estilo de juego. Y nada, yo estoy de acuerdo con él, tengo esa capacidad física que me permite llegar de área a área. Y tanto puedo dar equilibrio al equipo de parte defensiva cuanto ataque. Y la verdad que me siento bien estando allí en medio campo, sea de pivote o sea de interior. No sé si has podido conocer ya al míster, algunos compañeros que te han comentado. He conocido un par de compañeros, el de Sayo brasileño, conocí al Marcelo y he hablado con el míster, pero el míster ha sido más para coger sensaciones, para conocernos de verdad. Y solamente eso, pero me encantó la manera que han dicho de Jerez y aquí estoy, ilusionado y con mucha ganas. Hablas de esa ambición del club por querer crecer, tú también has ido creciendo en los últimos años de manera muy grande, ¿no? Porque estabas en el Guadalcacín en División de Honor, pasaste al Lucena en tercera, ahora das el salto a segunda ref, no sé si da un poco de vértigo un ascenso tan rápido. La verdad que eso que veo en común con el club ha crecido en tan poco tiempo con el sudor de su trabajo y la verdad que yo me veo en la misma situación,
Yo he salido de División de Honor a tercera y tenía claro que tenía que trabajar el doble y trabajar muchísimo. Y ahora, por supuesto, más en el club que soy, con la afición que tiene un club grande como el Jerez, pues tengo que trabajar mucho más. ¿Cómo fue también la pasada campaña? Porque prácticamente en Lucena jugaste todo, casi todo, ¿no? Sí, me quedé fuera dos partidos, uno por sanción y otro por lesión. Y la verdad que ha sido un año increíble, que yo te digo que yo no esperaba que jugase tanto minutos, pero como te digo, he trabajado y la oportunidad que me salía, pues la iba a aprovechar y tenía claro. ¿Y qué esperas ahora de este año en segunda ref con el grupo que ha tocado este año al Jerez? Yo la verdad que vamos a pelear partido por partido, pero estoy seguro que podemos vivir una gran temporada. De hecho, bueno, ya en la campaña de socios dijo el club que va a intentar estar lo más arriba posible en la clasificación. Entiendo que a esos futbolistas les motiva mucho para venir aquí. Por supuesto, les motiva. Por eso que estamos aquí y hemos venido todos que han fichado por Jerez. Porque ilusiona todo el trabajo que están haciendo y la gana y la ilusión que ha creado este año. Y jugar el Chapín, que también tiene que ser un... Y el Chapín, no falta palabra, porque el campo, el estadio es increíble. Ya por último, ¿qué le decimos a la afición que está poco a poco sacando sus carnets, ilusionándose con la temporada y demás? Eso, que la afición que se segura que nosotros vamos a pelear por todo partido a partido, cada día, cada entrenamiento, y vamos a darlo todo. Y esperemos que salga lo mejor.